precisamente Joaquín Hernando de Vega y de su mujer Blanca Enrique de Acuña, es el que va a recibir el señorío de Grajal, lógicamente, por herencia y mayorazgo, y el que va a continuar, en cierto modo, la labor de construcción y de levantar en gran parte el palacio en el que hoy estamos. Esta figura, hacer un repaso simplemente de quién es y a qué cargos y a qué puestos llegó dentro de lo que es la monarquía española en la época del emperador Carlos. Él se casa en el año 24, de acuerdo a lo que era la costumbre de la época, con esas uniones matrimoniales concertadas, con bastante interés económico y social, con la hija de los marqueses de Astorga, con Leonor de Osorio. A partir de ahí, ese matrimonio es importante a lo largo de su vida, le abrirá una serie de puertas, de toda una estructura social que en cierto modo ya tenía por su padre, pero que indudablemente al relacionarse con el marquesado de Astorga pues todavía le abre más puertas en la corte. Además de heredar el señorío, Juan de Vega poco a poco va a ir ascendiendo en distintos puestos y en distintos cargos en la corte. Sin duda, todo ese proceso de ascenso social y de ascenso personal tiene mucho que ver sus distintas actividades, tanto como militar como diplomático. Participa junto al emperador en distintas batallas o distintos conflictos bélicos, pero conflictos bélicos de cierta importancia para el propio emperador, como es su participación en Alemania, en Flandes, en la guerra de Túnez, es decir, en hitos casi históricos relacionados con la figura imperial. Todo eso le va a granjear indudablemente que el emperador le compense con otros cargos ya en la corte, como es el de contador mayor, como puede ser también el de virrey de Navarra, el cargo en el que dura poco tiempo, pues que enseguida, ante las circunstancias que ocurren con la muerte del marqués de Aguilar, el emperador le nombra embajador en Roma, pero embajador en el Vaticano, un puesto en indudable confianza por una parte del emperador, porque en esas fechas la relación papado-monarquía española no eran desde luego las más fluidas, y a él se le encarga, ni más ni menos, que esas relaciones mejoren y sobre todo que se encargue en gran parte de la organización y todo el inicio del desarrollo del Concilio de Trento, otro de los hitos históricos en este momento. La labor diplomática de Juan de Vega fue bastante fructífera en aquella etapa y, aunque tuvo algunos problemas, sobre todo con el rey de Francia, pero a partir de esa relación diplomática el rey le nombra virrey de Sicilia, un cargo sin duda todavía más relevante, más importante. Se traslada a Sicilia con su mujer, con Leonor de Vega. En Sicilia va a permanecer una serie de años importantes para su vida, para su formación. De hecho, bueno, pues, la actividad de Juan de Vega en Sicilia ya es conocida y en el libro que se publicó el año pasado hay un capítulo dedicado a parte de su actividad en Sicilia. Y en Sicilia tuvo ciertos problemas en alguna parte de la población por el rigor con el que él solía administrar en cierto modo la justicia, pero a partir de ahí será ya nombrado el cargo más alto que en ese momento podía ostentar un noble, que es el de presidente del Consejo de Castilla. De hecho, sale de Sicilia para tomar posesión, pero ya su salud está bastante deteriorada y eso no le permite nada que casi disfrutar de ese cargo más o menos pues un año. Esta es, en cierto modo, así la semblanza biográfica de Juan de Vega, muy en resumidas cuentas, para que conozcamos el personaje de la vida del sexto señor de Grajal. Pero con el personaje, situándolo en un contexto social, político e incluso, por supuesto, literario, tenemos que tener en cuenta otro tema que aparentemente pues, casi se distancia mucho de la figura de Juan de Vega, pero que hay que tenerlo ahí en esa relación y en esa formación de su personalidad como cortesano. En el año 1528, Baltasar de Castiglione publica su famoso libro, que todo el mundo conoce, El famoso cortesano. La obra está publicada y dirigida, publicada en Venecia, pero vamos, dirigida a los duques de Urbino, los duques de Montefeltro. En esa obra, literaria, Castiglione nos dibuja un nuevo arquetipo.
arquetipo humano, el que él llama el cortesano, de ahí el título del libro, y nos ofrece una visión ya muy distinta, con unos esquemas, con unos valores, con toda una serie de normas, para conseguir, tanto desde el punto de vista ético como estético, el alcanzar lo que él denomina la cortesanía. La cortesanía es ser un buen cortesano, en el amplio sentido del término. En ese diálogo cortesano, que él inaugura en cierta manera, algunos autores piensan que no es el texto inaugural, pero vamos, la mayoría de ellos, sobre todo Amadeo Conde, así lo considera, que es el inicio del discurso cortesano. En ese texto él nos va a ir metiendo una serie de términos o de actitudes, como es la gracia, la espectacura, la moderación, etcétera, que tienen que tenerse muy en cuenta para llegar a ser un buen cortesano. Eso, todos esos términos lo que van a ir es proporcionando a los caballeros, a los nobles que quieren acceder a la corte o situarse en la corte, un código de conducta para poder ascender y para poder, en definitiva, lograr ese ascenso social que es lo que se busca dentro de la figura del cortesano y que, en cierto modo, posiblemente también era lo que buscaba, lo que buscó Juan de Vega. En el año 1548, el propio Juan de Vega, cuando está todavía en Sicilia, decide mandar a su hijo Hernando, al heredero, por lo tanto al nieto del constructor del castillo, decide mandar a su hijo, de acuerdo a lo que era la norma de la época, a Flandes. Y para ello, antes de ir a Flandes, le escribe una especie de carta, o él las denomina instrucciones, con las cuales el hijo debe de regirse en sus comportamientos y en su estancia a partir de ese momento fuera del recinto paterno, fuera de la casa paterna. Esas instrucciones que Juan de Vega escribió en el año 1548, algún autor las sitúa en el año 1549, de ellas solo conocemos copias, no se conoce el original específico de Juan de Vega. Conocemos sobre todo dos copias. Una de las copias está en la Biblioteca Nacional de Madrid, con varios ejemplares. Está realizada a partir de las instrucciones que a su vez escribe el marqués de Portalegre para su propio hijo, para Diego, para que Diego, siguiendo y comentando lo que había escrito en su día Juan de Vega, Diego pueda ir siguiendo lo que en su día Juan de Vega le había escrito a su hijo Hernando. Hay dos copias que se conservan, incluso todavía hay otra copia que es dudosa, pero que está, parece ser, en el archivo de una biblioteca de ayuda en Portugal. Y luego, esas mismas instrucciones ya publicadas más recientemente, pertenecen una al marqués de Saltillo, en su famoso libro sobre Juan de Vega, embajador en Roma, de Carlos V en Roma, se escribió en el año 1946, y la última es la que le ha publicado Freitas Carvalho, ya más recientemente, en el año 2009, a propósito de también unos textos y unos estudios relacionados precisamente con este tema. Las instrucciones de Juan de Vega no son algo raro dentro del contexto de la sociedad española de ese momento. Encontramos muchísimas instrucciones, avisos, advertencias, comentarios, cartas de nobles a sus hijos. Eso está ya bastante estudiado, sobre todo por los historiadores, por eso este tema mío tiene un poco más de historia que de literatura, quizás que de arte, aunque luego veremos consecuencias artísticas. ¿Por qué se escriben tantos textos? El propio Carlos escribe a su hijo Felipe, cuando es príncipe, también una serie de cartas y advertencias para que sepa conducirse. O sea, que es algo que era habitual dentro de la sociedad, sobre todo determinada sociedad, de determinadas élites culturales y nobiliarias de la España del siglo XVI. Pues simplemente son guiones de conducta para saber desenvolverse en ámbitos que los jóvenes, porque siempre van dirigidas a hijos, a jóvenes, que van a ir a la corte, que salen de la casa paterna para irse a formar a la corte o a vivir a la corte. Entonces hay que proporcionarles un guión, una manera de desenvolverse, y un guión porque la sociedad en esos momentos está cambiando radicalmente. De ser una sociedad muy medieval, como era la sociedad española de finales del 15 todavía, con ciertos elementos muy vinculados al contexto medieval,
ahora las influencias italianas, todos estos nobles como Juan de Vega, que habían estado en Sicilia y que conocían otro ámbito completamente distinto, se están dando cuenta de que el Renacimiento está potenciando una cultura completamente diferente, unos modos de vida radicalmente distintos, y que estos jóvenes que se van a enfrentar a esa nueva forma de vida tienen que saber más o menos cómo desenvolverse. Saber desenvolverse porque, primero, tienen que ser capaces de llegar a ser un cortesano. ¿Por qué tienen que llegar a ser un cortesano? Porque si no son, o si no llegan en su propia forma de ser a alcanzar ese grado o esa actitud de cortesano, difícilmente van a ser admitidos en la corte. La corte hay que entenderla como un círculo social. Y un círculo social bastante cerrado, con unas etiquetas, con unas pautas de comportamiento, con unas normas muy rígidas, y cualquiera que quiera acceder a ella tiene que saber cómo comportarse, porque si no, radicalmente, de una manera u otra, va a ser echado fuera de la corte, o al menos no admitido dentro de la corte. Y todos los nobles, si quieren ganar cierto prestigio, cierta posición económica, cierta posición social, indudablemente la carrera para su futuro es evidentemente la corte. Las instrucciones que Juan de Vega le da a su hijo tienen ese sentido pedagógico, ese sentido de aprendizaje para el joven Hernando que se va a Flandes, y lo único que pretende Juan de Vega es decirle a su hijo cómo tiene que comportarse para saberse desenvolver en ese ambiente cortesano e indudablemente alcanzar un futuro. Dentro de las instrucciones, son 27 en total, no son muy extensas, hay otras instrucciones un poco más amplias. Las instrucciones que Juan de Vega escribe a su hijo, quizás una de las más relevantes son las relacionadas con la guerra. El cortesano de Baltasar de Castellón propone que el buen cortesano tiene que amar tanto las letras como las armas. Estamos también en una sociedad todavía de principios del siglo XVI. Indudablemente sabemos que Juan de Vega, lo mismo que su padre Hernando de Vega, habían logrado parte de su ascenso social y político a través de la guerra, a través de esas campañas en las que habían participado junto al emperador. La guerra sigue siendo todavía un capítulo bastante importante. Y en esas instrucciones, no las vamos a ir leyendo porque no tenemos mucho tiempo, pero sí hay algunos aspectos interesantes desde el punto de vista cultural y que nos revela ya la diferencia también con otra mentalidad anterior más propia de la Edad Media. Se describe en ella toda una estética de valor, todo lo que se puede llamar un cierto estoicismo, una fortaleza bastante estoica. Él suele decirle con frecuencia en esas instrucciones a su hijo que no tiene que mostrar ni cansancio, ni tristeza, ni fatiga, ni quejarse de los lodos, ni del mal tiempo, que tiene que tener coraje para resistir todo eso, que tiene que enfrentarse a la muerte, porque indudablemente el que va a la guerra pues sabe que la muerte está, y sobre todo en aquella época, ahí, y que tiene que enfrentarse a la muerte con buen semblante y plantarle cara en el último trance. Luego, pues describe una serie de lo que podríamos denominar virtudes morales, como es la obediencia al superior. Eso lo incide bastante en ese tema, que llama mucho la atención, porque un noble, lo lógico es que intente hacerse valer también sus ideas y sus esquemas militares, y sin embargo ahí está detrás ese ejército ya moderno en el que la disciplina es uno de los requisitos básicos. Tiene que tener clemencia con el enemigo, la moderación y la prudencia, que sin duda son dos virtudes muy propias del mundo del Renacimiento. La disposición enseguida para ir al combate o ir a las armas, dice una frase, a las armas se ha de ir siempre presto. La fidelidad hacia el rey, la lealtad, ahí está también todo el origen del clientelismo que va a venir luego después, que es otra faceta también de esa sociedad del antiguo régimen. Y como buen cortesano, hacer del arte de las armas su verdadera profesión. Esas son las indicaciones que Juan de Vega le da a su hijo Hernando, con la finalidad de que así pueda ganar cierta honra, cierto honor y, por supuesto, tener una posibilidad de un ascenso en la carrera militar. Hay que recordar que su padre así lo había conseguido. Desde el punto de vista de, no solo de la guerra, sino de la corte, de la estancia en la corte, ¿qué le propone o qué insiste Juan de Vega a Hernando?
Pues dos aspectos, saber actuar y saber estar. A la corte hay que saber estar. ¿Cómo? Pues la corte se concibe como si fuera un escenario, donde cada uno representa su papel. Hay muchísimo de teatralidad y de hecho en las instrucciones va describiendo muchos ambientes donde desde cómo gestualizar, cómo andar, cómo danzar, cómo hablar, va describiendo muchísimos aspectos, cómo relacionarse con las damas, con las mujeres, y siempre desde el punto de vista de la prudencia, de la razón, de mantenerse ahí en lo que Baltasar de Castrillón decía la esprezatura, es decir, la moderación, el saberse desenvolver con cierta gracia y con cierta naturalidad. Y eso sobre todo se incide en las instrucciones cuando hace alusión a cómo debe comportarse, y siempre se incide en la naturalidad. También lo hacía Baltasar de Castrillón, sin afectación, que parezca que sale natural, que se trabaje para dar la sensación de esa naturalidad, aunque inicialmente no sea así. Y de esa forma crear la imagen de cortesano. En esas instrucciones, Juan de Vega, en algunos casos, no olvida que el ideal es que ese cortesano esté lo más cerca posible del rey. Cuanto más cerca del rey, mejor posibilidades de ascenso social. Entonces le dice al palacio habéis de ir cada día, cuando el emperador cabalgare, o el príncipe cabalgare siempre, y trabajar a entender a qué horas está para poder hacerse, diríamos, el encontradizo o indudablemente que el emperador le vea. Y luego hay otra, también de las muchas instrucciones, porque aunque son 27, pero luego dentro de cada una hay facetas y aspectos interesantes, no hay que comer en la posada, al menos inicialmente, sino porque le dice comer en la corte, los mozos en su casa solos es deslustre, o sea, no comer solos, sino buscar la posibilidad de comer en compañía, comidas de trabajo, diríamos hoy, ¿no? Comer pues, o bien con el duque de Alba, si está entonces en la corte, con Gran Vela o con otro señor, el caso es tener o buscar también esa posibilidad de relacionarse con las grandes personalidades que indudablemente pues, le pueden a él servir de mucho en ese intento de ascenso social. Uno de los aspectos más interesantes de las instrucciones, no solo de las de Juan de Vega, en general de casi todos los textos relacionados con este tema, es la palabra. Aquí los filólogos tienen un camino bastante amplio para estudiar. Y Juan de Vega insiste muchísimo. Hay muchas instrucciones casi dedicadas a cómo hay que hablar, qué es lo que hay que hablar, cuándo hay que hablar, cómo. Y desde luego, siempre cuando está aludiendo a este aspecto, siempre incide en acertar la mejor manera de proceder con discreción, encubrir el arte mostrando que se hace como forma natural, lo que Baltasar de Castellanos decía, la espesatura, la gracia, no demostrar nunca esa afectación que salga de dentro como si fuera algo natural, porque el noble casi piensa Juan de Vega que por genética tiene que serlo, tiene que nacer ya educado o al menos mostrar que ha nacido educado en una casa noble. Incide incluso en otros recursos para vivir en el mundo cortesano, que siempre se considera hostil. Recuerdo que en esta misma época, Guevara publica Menosprecio de corte y Alabanza de aldea, es decir, es el escrito contra la corte, contra el ambiente que se respira en la corte como algo vicioso, algo maligno, algo donde están todas las intrigas, etc. Bueno, pues hay que moverse en un mundo cortesano que es muy hostil. Juan de Vega lo sabe porque ha vivido muy bien en la corte y ha conocido además bastantes intrigas y bastantes problemas que hubo a lo largo de su vida. Entonces él piensa que la lealtad, la relación jerárquica, respetar la austeridad. Ahí, el tema de la austeridad incido aquí porque, para que veamos luego la diferencia con lo que hace su hijo, con lo que hace Hernando. Él le dice no ser perezoso ni de cuerpo ni de espíritu, pero no ser regalado, es decir, ser austero. Hay que recordar que los primeros hombres del Renacimiento no buscaban ni el lujo ni la ostentación como luego a finales del siglo XVI. A partir del manierismo, ya las corrientes que buscan más el lujo, la ostentación,
se demuestran de una manera mucho más viva, se desarrollan de una manera mucho más viva, pero los primeros hombres del Renacimiento eran mucho más austeros, los Medici, de hecho, tenían gala de ser figuras austeras, aunque luego, desde el punto de vista del mecenazgo, ellos potenciaran el desarrollo de la obra de arte, pero en su persona eran bastante austeros, y esa misma idea incide Juan de Vega en su hijo Hernando. Todas estas instituciones, indudablemente, pues, lo que promociona, lo que pretenden es que Hernando de Vega, su hijo, lleve a la corte, se haga un hueco en la corte, sea capaz de tener un puesto relevante allí. Pero como hombre de la corte, como noble, desde luego, no solo en el caso de Hernando de Vega o de este linaje, el resto de los linajes de la corte y de la nobleza española de este momento sucede lo mismo, tenía que desarrollar y exteriorizar una imagen de noble, una imagen de cortesano. En un mundo de apariencias, como es el antiguo régimen, el dejarse ver, el hacerse ver, el hacerse notar, el mostrar una imagen, desde luego, es algo esencial. Y una de las muchas posibilidades para exteriorizar esa imagen de noble y esa imagen de cortesano es o bien a través de la construcción de un palacio, de una morada señorial, que ya revele precisamente ese poderío. Esa morada tiene además que reunir una serie de condiciones, acuerdo con esa cultura y con esa estética que está de moda en ese momento, que es el mundo del Renacimiento, y por supuesto la imagen también externa del atuendo personal, del propio personaje, cómo tiene que mostrarse el propio personaje en su forma de vestir, en su forma de actuar, también es importante, y todo lo que esté relacionado con la cuestión del protocolo y de las comidas, porque aunque hoy quizás eso nos parece que está un poco olvidado, que no se ha estudiado demasiado, porque la documentación a veces es escasa en ese terreno, pero también jugó un papel importantísimo y de hecho Juan de Vega también lo anota y se lo hace ver a su hijo Hernando. Todo eso determinaba probablemente esta esterilización de todos estos símbolos implica un gasto. Y Juan de Vega le dice a su hijo, en relación con el gasto, que tiene que vivir de manera que pueda hacer frente a ese gasto, traer el vestido bien acertado y nuevo. Ha valido mucho para los hombres que se han de exponer o de estar en la corte. Siempre se mantiene en un gasto moderado, no un gasto excesivo, cosa que su hijo desde luego no va a seguir. En cuanto a la nueva idea de que el cortesano o el noble tenga que llevar a cabo una nueva organización de la morada, está claro que el edificio del palacio, no vamos a entrar ahora en estos temas, pero el palacio del hombre del Renacimiento tiene que seguir el modelo italiano, tiene que seguir, o al menos Juan de Vega así lo hizo, Hernando de Vega y Juan de Vega lo hicieron así, el modelo lo tenemos bien claro en este palacio, con el patio interior, el patio como eje de distribución del resto de las dependencias, la urbanización de los distintos espacios interiores conforme a la etiqueta cortesana, es decir, dividir la casa en dos plantas, la planta de arriba siempre es la planta noble, la parte de abajo es la planta dedicada a servicios. Esta división en planta superior y planta inferior genera la necesidad de comunicar ambas plantas, ambos pisos, y esa comunicación tiene que seguir también un protocolo que es lleva a la construcción de una escalera de carácter monumental, de tal manera que se pueda subir arriba conforme a una etiqueta un poco más aristocrática y no simplemente funcional. En el caso del Grajal, desde luego conocemos el patio, el acceso de la escalera, como a partir del zaguán se entra hacia la escalera para subir a la parte de arriba, o como las portadas que dan acceso a las zonas más relevantes del palacio son también siempre las portadas que han sido monumentalizadas. El esquema de Grajal no es nuevo, el esquema de Grajal lo vemos
otros palacios contemporáneos y que además sirvieron en algunos casos posiblemente como modelo. Este es el palacio del duque de Medinaceli en Cogolludo. Vemos el patio interior. A ver si soy capaz de señalarlo. Bueno, si no, el patio interior. En torno, esta es la parte de lo que sería el jardín y las dependencias organizadas en torno al patio, las escaleras de carácter monumental, las distintas galerías, la galería hacia el jardín, la zona de la cámara, recámara, retrete, retretes, donde el noble no tiene sentido de hoy el retrete es el donde el noble suele guardar sus pertenencias privadas más lujosas, donde se viste y se desviste, pero donde tiene, digamos, el subvestidor más lujoso, ¿no? Por eso tenía ese nombre, el cuarto rico de la chimenea, es decir, toda una distribución de dependencias en torno al patio, que aparece en el caso del Palacio de Cogolludo, que se repite en el Palacio de los Duques del Infantado, en Guadalajara, también en torno al patio, en este caso todavía con una serie de dependencias mucho más ricas, más lujosas, en un palacio más... también un poquito más tardío en la configuración de esas distintas dependencias, con distintas salas diferenciadas. El esquema de Grajal, aunque los planos son un desastre, pero de repente me encontré con que no tenía ningún plano toda la vida y cogí estos dos de Cervera Vela que tenía ahí al lado y han salido un poco regular. Pero bueno, en el caso del Palacio de Grajal, lo que tenemos es la portada principal, el acceso, a través del zaguán y el recorrido aristocrático nos genera esto hacia la escalera para subir hacia la planta noble. Si en vez de subir a la planta noble queremos ir a la galería abierta hacia la plaza, también tenemos otra portada monumental. Es decir, se van marcando los distintos pasos del recorrido con o bien la escalera monumentalizada o bien las portadas que tenemos aquí. Una vez que subimos arriba al patio de al piso noble, lo que tenemos es el acceso a través de otra portada monumental, que es la que tenemos aquí a la derecha, de esta sala grande, un amplio espacio muy grande para la época, que es, digamos, la sala principal, que se abre también hacia la zona de la plaza, donde están las cámaras, las distintas recámaras del noble. En esta sala, además, es la que nos permite luego el acceso hacia otro reducto importantísimo del palacio, que es el oratorio, con la comunicación, la capilla, hacia la abierta en la iglesia de San Miguel. Es decir, que repite los esquemas del resto de los palacios nobiliarios de la época y la monumentalización de esos recintos, tanto de las portadas que dan acceso, de la escalera monumental, incluso sabemos, que quedan pocos ejemplos, que el interior de estas dependencias estaban cubiertos en parte con azulejos y la parte superior de las paredes con tapices que le daban al interior de la morada siempre un aspecto mucho más lujoso. Eso, instrucciones que hemos comentado que recibe Hernando de Vegas, este señor de Grajal, podíamos preguntarnos, ¿hizo caso Hernando de Vegas, su padre? Pues como casi todos los hijos, no. Lo habitual es no hacer caso en principio a los padres y seguir otros caminos distintos. Pero bueno, desde luego sí mantuvo las inclinaciones militares, pero con un matiz muy distinto. Hay que decir, es un descargo, que la sociedad que vive su padre no es la sociedad que vive el hijo. Estamos hablando que Juan de Vega vive la primera mitad del siglo XVI. Hernando ya vive la segunda mitad del XVI y muere en 1599, por lo tanto, ya es el final del siglo. Y en esos años, que hemos pasado del reinado de Carlos al reinado de Felipe II, las cosas han cambiado bastante, y la corte también. Por lo tanto, el cortesano de Juan de Vega no es el cortesano de Hernando de Vega. Por eso he puesto sí es cortesano, realmente. Hernando de Vega, la verdad es que sí mantuvo esos ideales militares. Él era, pertenecía a la Orden Militar de Santiago, era comendador de Hornachos y siempre lo tuvo muy, muy a bala. Participó, porque su padre le mandó, en Flandes en las distintas guerras, incluso que su padre estuvo en alguna batalla en África, inicialmente en el apoyo del emperador Carlos, pero su pasión por las armas tenía otro matiz completamente distinto. En el inventario, a raíz del testamento
de Hernando de Vega en su inventario, con los bienes que quedan en sus casas de Grajal, Valverde y Madrid, porque él residió básicamente en Madrid más que en Grajal. En el inventario encontramos todo tipo de, es un inventario interesante, muy rico, todo tipo de armaduras, atuendos de parada, amplias caballerizas, todo tipo de objetos relacionados con las armas, pero con las armas más preparadas para participar o en un cortejo, o en un ceremonial, o en unas justas, no para ir a la guerra. Porque el tipo de arma para ir a la guerra siempre es otro, no es un arma lujosa, porque no tiene, entre otras cosas, porque con eso no se podía mover. O sea que él tiene un sentido militar, pero como militar, para exteriorizar esa imagen de militar, para participar en la parte fácil de la milicia, o en la parte de juego de la milicia, o de exteriorizar que es caballero militar, más que como militar en la guerra. Y en cuanto a otros aspectos de su estancia en la corte, uno de los elementos que nos revela el testamento es que tenía una gran afición a todo lo que estuviera relacionado con el refinamiento y el lujo cortesano. Esa idea de su padre de ser austero, de no tener muchos gastos, la verdad es que no la siguió. El inventario de sus bienes, desde luego, nos da la imagen de un hombre que le gustaba lucirse, vestirse. De hecho, él había pedido, en el año 1559, le pidió al rey que le diera la autorización para vestir ricas ropas de colores dentro de una corte, como es la corte de Felipe II, y que todo eso requería una autorización especial, de acuerdo con la pragmática. Y el rey, de hecho, se la autoriza enseguida. Y la verdad es que se debió sentir encantado con la autorización, porque el inventario es, para la gente que quiere hacer un estudio sobre el tipo de vestidos, el tipo de ropas, cómo era, incluso a veces algunas se describen perfectamente, pues es impresionante. Desde las marcas cibelinas, las pieles de leopardo, las pieles de zorro, todo eso lo tenía él como ropaje habitual, y lo que más le gustaba eran las calzas de colores. Yo creo que tenía de todos los colores, habidos y por haber, y a juego, con la camisa, con, es decir, todo un modelo, podríamos decir hoy, un verdadero modelo de alta costura, era el vestuario y el ropaje de Hernando de Vega. Y por supuesto, joyas, algunas muy valiosas. Él tenía una venera de Santiago llena de rubíes, que bueno, para un caballero de la Orden de Santiago tener una venera es habitual, pero ya con llena de rubíes, pues ya la cosa es diferente. Es decir, esa afición y ese lujo, la verdad es que lo lleva también a otro aspecto que es interesante, que es el interior de sus moradas. Sobre todo en el inventario relacionado con la Casa de Madrid, lo que más aparece es tapices, aparece alguna pintura, menos que tapices. También es habitual en la decoración interior de los palacios del momento, pero hay, lo mismo que con el vestuario, hay un riquísimo mobiliario, con muchas obras importadas de distintas zonas de Europa, con todo un tipo de muebles, con un servicio de mesa de más de 30 platos de plata. Es toda una descripción de un lujo bastante importante, y algunas descripciones de estas piezas, a veces los inventarios son muy parcos en descripciones, pero en este caso afortunadamente algunas descripciones son bastante interesantes, lo revela un gusto manierista, un gusto ya por lo exótico, por objetos de, más vinculados al arte manierista o al gusto manierista que a los principios del Renacimiento. Quizás podríamos ver ahí que Hernando de Vega tenía esa obra de arte más como objeto de ostentación que como disfrute estético. Le valía más. Y en ese sentido, este texto que se escribe un poquito antes de todas las inscripciones y toda la época de Hernando de Vega, que es un texto del comendador donde estaba Miguel Ducas Iranzo,
pues nos da una idea de cómo era o cómo se movía él en su casa o en su palacio. Más o menos debía ser más o menos igual que lo que vemos aquí. Después de entrados en su morada, derechamente se fueron a la sala principal, bastante grande, como la que podemos tener aquí al lado del palacio, como la que él posiblemente tenía en su casa de Madrid, guarnecida de rico paño, de los tapices habituales, y a un lado de ella estaba un alto estrado hecho de madera, cubierto de tapicería, donde estaba la mesa de los señores, y a sus espaldas un valioso dosel. Y por la dicha sala, y fuera de ella, otras mesas puestas con grandes aparadores de vajillas, de oro y de plata. Juan de Vera, Hernando de Vera tenía varios aparadores en el inventario del mobiliario. El mobiliario de aparadores es muy propio de la corte, de los reyes, no es habitual en otro tipo de casas. Y servían precisamente para guardar las ricas vajillas y sobre todo para exponerlas, para que cuando los invitados entraban en casa, que es una costumbre que luego se ha ido incluso extendiendo hasta la época burguesa, cuando los invitados entraban en casa, vieran la cantidad de plata, oro, vajillas de porcelana traídas de la India, etcétera, que tenía ese señor, y era una manera de exteriorizar su riqueza y su situación social. Desde luego, el inventario de Hernando de Vera revela que debía ser algo parecido a lo que tenemos aquí. En todo caso, creo que esa formación que recibe como cortesano y que va más allá de lo meramente cortesano hasta convertirse en un hombre ya más refinado, en un hombre que se inclina más por un gusto artístico de finales ya del Renacimiento y que abre un poquito el camino hacia, casi hacia el barroco, pero en todo caso lo que sí debemos agradecer es que al menos mantuviera y conservara este conjunto de Grajal que nos permite estar hoy aquí. Que nada más, muchas gracias.